Empezamos el año haciendo off-road. Nos casamos haciendo off-road. Y terminaremos el año haciendo off-road. Muy pronto le daremos una nueva sorpresa. Y no. No es un bebé ni nada, así que no se preocupen. Es otro tipo de sorpresas. Pero bueno, vamos a empezar el video, mi gente. Porque este video se va a tratar de todo lo que vivimos, cuando nos casamos, cómo fue la boda. La boda fue enfocada en off-road 100%. No fue una boda normal. Fue una boda que duró la ceremonia bien poquito. Y nos fuimos directamente a hacer off-road con todos nuestros amigos. Todos nuestros invitados tenían jeeps. Algunos suscriptores estaban ahí, los más allegados a nosotros, los que nos conocen de más tiempo. Y bueno, vamos a empezar el video para que vean todo lo que pasó estos 5 días pasados. Así que vamos para allá. Uf. Tiene que estar sellada. Si no está sellada, tiene que dejarlo. Okay. ¿Pero qué estamos cocinando aquí exactamente? A ver. Bueno, eso tenemos unas costillas. Palomilla que tiene picaña. Y tenemos vacío, que es flat meat. Tres tipos de carne. Uf. Lo que se hace es que primero se selle. Pero no se huele muy bien. Cuando la carne es buena, no necesita no sal. Solamente sal. Este tipo de sal, ojalá fuera sal especial. Sal parrillera, que viene de la Argentina. Viene de la Argentina. Uf, muy buena, la verdad. Huele bien. Y el charcoal tiene que ser especial, que no tenga... Que no tenga líquido adentro. Porque si tiene líquido adentro, tiene queroseno. Entonces sí. Tiene que ser un charcoal, ojalá, sin olor. Sin olor. ¿Ok? Un charcoal que no tenga olor para que tu carne no te quede con ese olor de queroseno. Ya. Los argentinos son muy propios para eso. Sí. Tienen productos que no te van a arruinar la carne. Porque sí, tienen la experiencia, tienen la experiencia ya. Tienen mucha experiencia, son expertos en comer carne. Como muchos de ustedes saben, nos casamos en el parque off-road preferido de nosotros, que se llama Gulches, en Carolina del Sur. Este parque es el que tiene muchísimas, muchísimas grietas y nos casamos enfocado en hacer off-road. La ceremonia duró como 15 minutos y después todos nos montamos en nuestro jeep y nos fuimos. Bueno, el primer obstáculo que van a ver se llama la venganza del pirata. Es un obstáculo bien, bien difícil. Recuérdense, las personas que han estado haciendo off-road con nosotros, que no se ve la altura, no se ve cuán alto, ni la inclinación ni nada en el video. Así que imagínense que esto que están viendo es 3 o 4 veces peor en la vida real. Así que luce como si fuera una piedra así, pero son piedras bastante, bastante grandes. Compárenla con el tamaño del jeep más o menos para que tengan una idea. Bueno, vamos a empezar.
Perfect. Good job. Good job, Ryan. Oh yeah, keep trying. Keep steering my way. El próximo obstáculo que estaremos haciendo se llama cupcake, que en español quiere decir como magdalena, es un tipo de dulce. Les voy a poner una foto aquí para que vean. Pero este obstáculo es, yo diría que uno de los más difíciles, porque nadie sale vivo ahí, como nosotros decimos. Todos los jeeps que lo intentan se voltean, todos los jeeps se hacen daño al jeep, rompen una puerta, rompen algo, y ya van a ver lo que pasó. He didn't flip, he just stuffed it in the side and just destroyed it. That makes a good story, man. Absolutely.
Esto es para que tengan experiencia si alguna vez ven que pasa esto o les pasa a ustedes, ni que Dios lo quiera. Tienen que esperar a poner el vehículo en un lugar plano. ¿Por qué? Porque el aceite del motor se le corre hasta donde esté volteado el vehículo y entonces no está el aceite donde tiene que estar. Así que no lo pueden encender, tienen que recuperarlo con el vehículo apagado, dependiendo por supuesto de cómo esté virado. A lo mejor se viró un poco solamente y no pasa nada. Pero de todas formas les recomiendo a todos que recuperen el vehículo apagado y eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento. No, I don't think he's doing anything. No, stop. You're not doing anything. You're just sliding. We have to reposition him. In front of the vehicle. Este próximo obstáculo casi todo el mundo lo hicimos y se llama el pie de manzana, apple pie. La verdad es un obstáculo bastante inclinado para arriba y no ves nada, casi no ves dónde estás pasando ni nada, y si tienes que regresar para atrás te da mucho miedo también porque hay mucha inclinación y cualquier cosa puede pasar mal. Pero bueno, las personas que ya tenemos un poco más de experiencia lo podemos hacer sin ningún problema. Las personas que son principiantes le da mucho más miedo. Keep going. Y bueno, de nuevo hablándoles de la inclinación y de los ángulos del video. Para que tengan una idea, esto es un neumático 40 y mire el tamaño de la piedra que él está tratando o intentando subir. Ahora, si me muevo para otro ángulo, miren que la misma piedra parece una piedrecita bien pequeña. Vamos a movernos y van a notar la diferencia enseguida. Y bueno, el momento llegó de ir para el obstáculo más difícil del parque. Este es un obstáculo nuevo que acaban de hacer en el parque. Y primeramente, para intentarlo hacerlo, tienes que ser un loco. Tienes que saber que el Jeep lo vas a destruir completamente. Y es un obstáculo que nadie ha podido pasar sin un winche. Vamos a empezar para que vean lo que estoy hablando del obstáculo. Como pueden ver, el obstáculo siempre está mojado porque está como en un pequeño río, riachuelo, no sé cómo le quieran llamar, y la esposa de él se baja por lo difícil que está. Esto casi nunca pasa porque ella está acostumbrada a siempre hacer este tipo de aventuras con él y hacer estas cosas extremas, pero mi gente, lo que viene adelante no se lo pueden perder, es algo bien difícil. Windshield.
Oh yeah, baby. Almost. Okay, there you go. Keep going up. Keep going. You gotta sit in there and turn the wheel. Yeah, but what about if you drive it? Listen, I'm his best friend. I'll drive it. Scroll! I got the wheel cranked. Yeah, I know you're not. We just gotta keep winching at this point. Yeah. Remember when I told you? You can knock that down? Keep trying, see? Remember when I said I'd give you that winch for free to not do it there? I think the battery's dying now. Yeah, you're gonna have to. I'm gonna push it back out. No, it's just tight. Just leave it tight. Alright, you want me to get my Jeep? Bring your fucking Jeep over here. Alright. Okay. No, pero para que tenga una experiencia de...
Esto no es nada aquí ahora. Déjame ponerte el... Don't worry, Caroline, you're going to be fine. Thank you. I take care of you. Don't worry. Before, before that something happens, I will be just give it to him the will. Sigue manejando para adelante. Ok, dale para atrás. Maneja ahora para acá. Ok, ahora dale para adelante y para allá. Chita, recuerda todo esto, mira. I'm remembering this, Chita. Yeah. Una experiencia única. Una experiencia peligrosa. ¡Primo! Como dice Enrique. ¡Primo, cómo vamos! Yeah. Vamos bien. Okay. Bien, bien, todo bien. Ok. Left or right? Bueno, mis amigos, espero que este video les haya gustado. Como siempre, si les gustó, manito arriba. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.